Raza. La buena, mis parceros. Bueno, mis carnalitos, hoy traemos un video muy chingón de un parcero de nosotros, que es el Peluche Torres, el de la Garnacha, que por cierto nos respondió un mensaje en un video para... ¡No creo! Taco, chilango más jugoso de todo TDMX, parcero. Se ve que es un video muy chingón, ya hemos visto muchos videos de él y la verdad todos los videos son muy buenos, muestra comida muy rica. Ahora sí viene lo chido. Comida que nos antoja cada vez que los vemos y queremos probar cuando vayamos a México. No mames, sí es cierto. Así que vamos a ver este video y esperemos que sí sea un taco bien jugoso y bien chingón, parceritos. Bueno, parcerito, y no olvides seguirnos en YouTube para que te suscribas a nuestro canal y te lleguen todos nuestros videos. Queremos tener el canal más grande y ayudar a muchas personas a través de nuestro crecimiento. Y si nos quieres seguir más personalmente, pues ve a Instagram, ve a Facebook y ve a TikTok. ¿Qué sería de mí como mexicano si al tener un taco de suadero en la mano no puedo echarle salsa? Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? No les voy a mentir, mensajes, pilas y pilas y pilas de mensajes de este lugar que viniéramos a comer. Ya lo teníamos en la lista, no crean que no lo habíamos echado el ojo ya, pero ahora que ya se puede comer aquí adentro, que se pueden degustar los tacos y saben que nosotros, amantes del suadero, muy rico por ahí descubrir, con por el ser caldo, descubierta aquí en la Ciudad de México, le vamos a entrar chido, así que bienvenidos a Los Tacos Charlie. Lo bonito de acá, como ya les dije en el principio, es el suadero. También podemos encontrar pastor, tripa, cabeza, un poquito de todo, como buena taquería con mosaico y toda la cosa. Pero para empezar, que se vengan dos de suadero y después como nos vaya llevando el viento. Vámonos, que hace hambre, aunque sea temprano. Todos esos mensajes que les mencioné no son excusa. Es que todos vienen por estos taquitos, amigos. No los pedí así porque se me antojaran, sino para poder explicarles un poco más a detalle de lo que se trata este suadero. Como bien ya lo hicimos en alguna ocasión, o bueno, en varias ocasiones ya aquí en el canal, los hemos probado picadito, los hemos probado el tradicional, que es un poquito más en cubos, lo hemos probado en trozo. Este, como pueden ver, parece carne mechada. Se deshace, estoy... Yo creo que te voy a comer por unos 10 taquitos de esos, que son pequeños, vea. No saben la emoción que siento de presentarles esos tacos. Y bueno, vamos a empezar por el que no tiene nada, para que vean cómo está la cosa. Así se ve, esos brillos, y de aquí para adentro. Una vez dentro tú tienes que aguantar, decide... No sé por qué, pero... Bueno, tengo una ligera idea, pero déjenme aclarar mis ideas. Ok, perfecto, sí, ya. Como les había comentado, yo ya he venido a esta taquería unas cuantas veces. Claro, no pasa, o sea, es que... Con mi amigo Javier, ya lo mencioné. Es como se ve rico, y tras de eso las salsas, que es como un taco no se puede comer sin salsa, también debe darle un toque muy bueno. Si no, por acá siempre nos aventuramos en las noches. Y decir el horario es importante porque solo he venido en la noche. Pero esta vez llegamos tempranito, así rozando cuando van abriendo la cortina. Y acabamos de descubrir que también cuando sale recién... Es que ese es el jugo de la carne combinado con la grasita que suelta también. Uy, parce, eso se ve súper bacano, chile. Se ve que esa carne es suavecita, hermano. De la manteca, que se empieza a escurrir, que está todo recién hecho. Ya. Por lo menos, ay, en mi opinión, esos pedazos de carne. Mucho más suave. En serio, que sentir la grasa del corte específico que utilizan aquí es otra onda. Por eso este lo pedí sin nada, para que sintamos la carne, para que se viera en el cuadro, para que se noten los brillos. Una experiencia 100%, punto y aparte, un suadero muy diferente a los que hemos probado. Y vaya que no por nada tanta gente los ama. Miren, es temprano, son 3:30 creo, y vean la cantidad de gente que ya hay por allá. Ya probamos el solito, para degustar todos los jugos, para sentir la carne, pero un buen taco de suadero, sin limón, sin salsa, sin cilantro y cebolla, creo que no es un buen taco de suadero. Entonces, ahora sí, que se venga la lluvia, que empiece a escurrir, y vámonos. ¿Qué sería de mí como mexicano si al tener un taco de suadero en la mano no puedo echarle salsa? Definitivamente, el acompañamiento perfecto, esa salsa roja, picosita, pero no tanto para disfrutar la carne, el sabor, la grasa. Creo que vale la pena cuando los tacos, el suadero está tan bien hecho. Y creo que para mis personas que vienen aquí de visita de otros estados y de otro país y quieren una buena recomendación de suadero, muy diferente a la que podemos encontrar un poco más al centro de la ciudad, esta es la buena. Que no se acaben los tacos, por favor. Bueno, si no, pedimos más. Muy grande
y por lo que queremos resaltar este estilo es que justo este picado, este desmenuzado de la carne hace que la experiencia sea muy distinta, sea muy mantequillosa. No sientas los trocitos del suadero grande, no sientas como el trozo, como ya se los habíamos mencionado, que sí, es muy rico, pero creo que depende mucho de gustos y también en ánimos, como justo la hora del día en el que estés. Entonces, creo que aquí se puede ver perfecto. Y vamos a hablar más a detalle de la pieza que utilizan, y acá los encargados de hacer el suadero, los que tienen el toque y la mano perfecta, hacen que sea como tan pero tan rico el pecho, que es lo que ellos utilizan por acá, si es que no estoy equivocado. Pero bueno, vamos a acabarnos esto, y a veces lo que nosotros hacemos es pedir otro tipo de tacos en el segundo round, pero yo creo que aquí vale la pena que nos echemos más de suadero para poder seguir hablando. Ya los primeros los pedimos peloncitos, uno sin nada, uno solo con la cebolla, el cilantro y el limón. Eso sí, retacados lo que le puedes poner en la barra. El acompañamiento perfecto, que yo creo va con el taco de suadero, infaltable pepino cortadito y el rábano, que también por esa textura, por crujir, combina perfecto en este caso con esta suavidad de suadero. Así que antes de que se nos enfríen, vamos a ponerle un toque de limón. Otra vez que no lo escuché, ¿qué? Que yo nunca he comido rábano. A mí no me gusta mucho, la verdad. Para que combinen también con nuestra agua de chía, vámonos. Todo está saliendo perfecto en este video. Desde el jugo de limón, tan pero tan jugoso, hasta la luz cayendo en nuestros ojos, en los tacos, en el taquero. Es como si Dios Garnachero dijera: hijo mío, te bendigo con estos tacos y que este video salga de la mejor manera. Ahí te va la bendición y vaya que está pasando. Y no crean que no vamos a aprovechar 100% el veneno, como nos están diciendo aquí las personas que comen al lado. Hay que ponerle salsita roja, que es de árbol, para que amarre, para que tenga estos toques aciditos que van perfecto con la grasa, que corten y así nos pinte una sonrisa gigante en la boca. Y también al final un pepino. En esta toma que sacamos perfectamente cuando se ve el trozo gigante, que es el pecho, mejor conocido como brisket para las personas que nos ven a veces de Estados Unidos o como de otra parte de Latinoamérica, se ve perfecto la división entre el point y entre el plat, y eso hace que justo sea un estilo muy de esta taquería, porque no muchas veces, o creo que no recuerdo haber visto que utilicen el trozo completo. Me ha tocado ver que sí utilizan el pecho, pero el que va más pegado al costillar, a veces dividen el point, a veces dividen el flat. Aquí utilizan los dos, y en esta toma, como les decía, se ve perfecto y lo hacen increíble. Espero que lo sigan haciendo así por los siglos de los siglos, porque taquitos buenos vamos a tener para mucho tiempo. Y ahora sí, últimos toquecitos de limones desde la última mordida para que amarre. Entonces, para cortar eso y bajarle un poquito al exceso de la grasa, creo que queda perfecto. Empezamos con lo poquito, chiquiteándole para poder sentir el suadero, pero ahora sí, toda la carne al asador, o mejor dicho, al sombrero, a la choricera, y nos pedimos los últimos, o eso creo yo, tres de pastor y dos más de suadero, porque pues ya saben que me enamoró esta suadero, entonces hay que aprovechar un poquito de rábanos, pepinos, cebollita, ¿qué más quieres, padre? Este es el de pastor, y desde que llegamos el olor está bastante impresivo. Las especias, el marinado llega, pero sinceramente creo que por la experiencia que estoy teniendo y todo lo que envuelve la taquería Charlie, y los mismos clientes se los van a decir, el suadero es el ganador, es el que se queda aquí, mira, en el Cora. Aunque estos están bastante, bastante buenos y no les vamos a decir que no, ¿verdad? Entonces hay que acabarnos esto, que aquí no hay perro. Algo que me encanta de esta taquería es que tienes esta dualidad, o bueno, más que una dualidad, es que tienes muchas opciones. Tienes tacos de pollo, tienes tacos de bistec, de chuleta, órdenes de longaniza también, un poquito de todo, pero creo que lo que es respectivo cuando vienes como a esta hora o tienes este antojo más callejero, definitivamente es el pastor fileteado con la tortillita por ahí, salsita, respectiva piña, y ahí tienes, padre, para poder balancear y que toda esa grasa de suadero que ya tienes por acá esté cortándolo con el marinado especial sobre el puerco. Otro suadero, ¿cómo de que no entra? Uno más, uno más. Ay, de hecho, algo que no les comenté fue que aquí, en vez de pedirlo picadito, lo pedí más troceado, es decir, los trozos son un poquito más grandes para ver si cambiaba un poco la experiencia, para ver si en algo beneficiaba a esto del video, porque no crean que tengo hambre, es más como por investigación y por demostración para ustedes, así que de una vez. Ok, sí, definitivamente,
cambia la cosa. Y de hecho sí preferiría que me los dieran más picaditos, porque se guarda un poco mejor la grasa. Toda esta jugosidad que le echan a la carne se concentra mejor cuando está así picadito. No por nada lo dan así. Y de hecho yo, esto no se puede hacer, pero les dije, a ver, una pruebita nada más para enseñarle a las personas cómo se ve, para que entiendan un poquito mejor de lo que les estoy hablando. Pero sí, pídanos cómo van, porque a eso vienen a esta taquería. Lamentablemente hemos llegado al final de este video, pero también estoy muy feliz porque ya les enseñé esta taquería que tenía muchas ganas de enseñarles. Y ahora lo que todos esperaban, precios. Todos los que nos pedimos, que bueno, son los de Suadero y Pastor, 18 pesitos. Los demás son variados, ahí les dejamos el menú por acá. ¿Cómo? Y pues sí, con este. ¡Barato! ¡18 pesos! ¿Cuánto era? Es que eran 20 pesos, 4 mil pesos. 20 pesos mexicanos. Pesos creo que es un dólar. 5 mil pesos toda esa comida. Uy, parce, baratísimo. Este último de Suadero, como tenía que ser, les digo provecho. Después de ese festín de Suadero, 20 pesos es un dólar, 20 pesos. Espero que nos echamos, les hago una cordial invitación a probar estos que son muy únicos en su estilo. Suadero, chilango 100% para toda mi gente de otros estados cuando estén por acá. Es una recomendación 100% garantizada y también para los chilangos, obviamente, todos invitados. Si quieren venir a estos tacos, los Tacos Charlie, tienen que venir a la avenida San Fernando, esquina con De Las Fuentes, y el metro más cercano, entre comillas, podría ser el metro Universidad, y el tren ligero también, entre comillas, más cercano es el tren ligero de Huipulco. Si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita. Y ya saben todo eso que siempre les digo. Gracias por ver el video, vamos a quedarnos comiendo más taquitos porque merecen, y nos vemos en el próximo de La Garnacha. Ya, papacha. Con el solazo dándonos aquí en la cara, ya ni sé lo que estoy diciendo, me está dando una sobredosis de Suadero. Bueno, mis carnalitos, la verdad cada vez que vemos un video de estos nos antojamos más de ir allá a México a probar este tipo de comidas, porque acá en Colombia no hay algo ni parecido. Sí, hay restaurantes mexicanos que venden tacos al pastor o así, pero no los sirven como con esa jugosidad, como con esa agüita, ese caldito que le echan a los tacos. Entonces me imagino que debe ser un sabor muy diferente, y más porque acá en Colombia tampoco se come mucho chile, entonces... Es un sabor, las salsas también tienen que ver mucho en el sabor, entonces es un sabor yo creo que un poquito más tranquilo al que es allá. Porque yo he visto muchas veces que lo que dicen es que muchas veces la salsa o el picante le da mucho sabor a la comida allá. Entonces esa es la intriga que tenemos a la hora de ir a México, parceros, y probar todos estos tacos. Para no nos mate el picante. Uy, sí, ojalá no. Porque él dice que es un poquito picoso, pero no tanto. ¿Quién sabe que no es picoso para él? Sí, claro. No, obviamente lo no picoso para él es picoso para nosotros, porque no estamos nada acostumbrados a algo tan fuerte. La verdad sería muy rico ese pedazo de pecho, ¿viste? Se llamaba, se veía bueno, como jugosito, se veía rico, parce. Así que, parcerito, si te gustó el video, dale like, parcerito, comparte. Recuerda que vamos a estar haciendo las semifinales de los partidos del mundial aquí en vivo, parceros, para que te conectes. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos, gracias totales.